Acá lo que hacemos sería pasar a lo último, ¿no? Entonces acá copiamos de vuelta el enunciado y en la parte de acá dice lo siguiente. Este es el último costo, que sería el costo por servicio, ¿no? Entonces acá, esta parte voy a copiarlo. Y muy bien, la parte de acá lo que hago es calcular de cada uno. En la parte de acá, comienzo por dónde. Acá voy a empezar por la parte de seguro, ¿no? Comenzamos por la parte de acá de seguro. Entonces acá decimos el tema de seguro, ¿no? En el tema acá de seguro, ¿dónde está? Tema seguro, ¿no? Seguro. Y acá que sea esto un poco más grueso. El grosor se quedaría más o menos ahí. Ya. El seguro siempre se paga anual. No existe seguro mensual. Entonces acá, si bien acá tiene un costo de cuánto. Su costo acá sería cuánto. Del 2000, eran de $120 mensuales, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente. El seguro se paga el monto. Calculamos acá lo que es el monto. Y acá, pongamos $120, dice acá mensual, ¿no? Dólares el mes. Debo llevarlo acá el monto, ¿de dónde? El monto de mensual a anual, ¿no? Decimos acá lo siguiente. 12 meses equivale a cuánto. A un año, ¿no? O sea, acá pongamos el seguro, siempre, siempre se paga anual, nunca mensual. Seguro se paga anual. Anual. Entonces acá simplificamos lo que son mes con mes. Y acá, ¿cuánto les queda? Por favor, si lo pueden calcular. 12 por 120. 1440. 1.440. Sería acá dólares que se paga anual. Ahora, acá dice apertura. El seguro es como el SOAT. ¿Por qué? Yo cuando adquiero el SOAT, por más que lo adquirí en septiembre, lo adquirí en noviembre, lo adquirí en julio, el SOAT pago un monto, ¿no? Ese monto, ¿para qué me sirve? Para que el auto quede con seguro, como es como seguro, o sea, para que quede en todo el año vigente, ¿no? Por más que se compre el SOAT el 1 de enero o se compre pasado enero, igual el precio va a ser siempre el mismo, siempre se paga el mismo monto, ¿no? Lo que hago acá es contar cuántos años pasó ya, ¿no? O cuántos años voy a adquirir acá el seguro, ¿no? Entonces, por eso acá, como tengo que hacer el año 2000, 2020, acá decimos lo siguiente, no está en dibujar. Como acá hacemos que hacer, como es el año 2020, acá ponemos el conteo, ¿no? Decimos acá, a ver, acá pongamos lo que es 2020, acá ya voy lo que son, ¿cuánto? Acá voy lo que es un año. Un año. 2021, que voy acá 2 años. ¿Dónde está? Acá voy 2 años. Y así, 2022, 2023 y 2024. Entonces acá voy contando, ¿no? ¿Cuántos años pasó? ¿O cuántos años voy acá? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sería cuánto? 5 años, ¿no? 5 años. Entonces acá sabemos que son cuánto. Acá son 5 años que pasó del 2020 al 2024. 2000, si quieren pueden hacerlo de esta forma o pueden contar con el dedo. 2020, 21, 22, 23, 24. Son 5 años, ¿no? Después lo que hago acá es multiplicar. ¿Qué multiplico? Los años por el monto, ¿no? Y acá tengo lo que es el seguro
¿Cuánto se paga por los 5 años, no? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? El monto vale eso, ¿no? Monto eso y pongamos acá el, ¿cómo decir acá? Ponemos el costo, ¿no? Acá ponemos lo que es el costo. Ahí ponemos el costo, que es igual a 1.440, que son acá dólares por cada año. Y son acá cuántos años. Son 5 años, ¿no? Multiplicado por 5. Entonces acá si ustedes lo pueden calcular de cuánto acá es el costo por seguro. 7 No. mil 200. 7.200, ¿no? Muy bien. Entonces acá se va qué. Se va lo que son año con año, me queda el costo. Entonces acá ponemos esto, 7.200, ¿no? 7.200 dólares. Y muy bien, entonces esto acá, ponemos acá y acá simplifiquemos el tema de año con año. Anual, estos años de acá, se va con los años que tiene esto. Después, ¿a qué sigo? Sigo acá lo que es el Internet. Comencemos con el tema de Internet. Entonces acá, por lo tanto, lo que hago es comenzar a contar los meses, ¿no? Y después la limpieza. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Acá pongamos internet. Internet y coloquemos acá. El internet se paga mensual, no se paga anual, ¿no? Internet. Entonces, ahora sí, coloquemos dónde está esto acá y esto acá. Ya. Internet, valo ahí. Ya. Internet, internet. Y con el tema de internet acá, lo que hago es colocarnos. Decimos acá que va de qué año, del 2021, del 1 de agosto, ¿no? Entonces, acá. Esto va de agosto, ¿no? O sea, acá coloquemos agosto. O sea, acá pongamos lo que es agosto. Agosto. Agosto del 2000, ¿qué? Del 2021. Y lo llevo a qué. Véanlo acá lo que son agosto del 2000. 23, porque no podía al 24. Entonces acá decimos cuántos años pasó acá. Comenzamos acá contando los años, 21, 22, 23. ¿Son cuántos? Son 3 años, ¿no? No, a ver, perdón. Entonces acá pongamos esto, no, no sé, 3 sería 2, ¿no? Entonces acá, 22, un año. Sí, son 2 años. Entonces acá pongamos esto, algo ahí. Y ponemos acá lo siguiente. Acá sabemos cuánto tiempo pasó. Sería 23 menos 21, que son acá 2 años, ¿no? 2023 menos 2021. Y acá ponemos que pasó cuánto. Pasó 2 años, ¿no? Entonces acá en años. Pongo acá que pasó acá 2 años, ¿no? 2 años, muy bien. Y ahora sí, ¿cuántos meses pasó de agosto del 23 a lo que es el tema de cuánto? De agosto del 23 hasta lo que es, ¿cómo se llama? Hasta julio del año 2024. Entonces acá, esto que sea de color negro. Contemos los meses. ¿Cómo cuento acá los meses? Entonces acá es diferente. Siempre que sea servicio, no pueden contar ustedes cómo se cuenta mano de obra, ¿no? Esto acá se cuenta diferente, ¿no? Acá lo que hago es contar desde agosto. ¿Cuándo fue agosto? Agosto es el 0, ¿cuánto? Agosto sería el 0, 0, a ver, julio 07, agosto 08, ¿no? Sería acá lo que es del 08, 08,
Y acá pongo lo que son esos 08, que sigue después 08, el 09, el 10, el 11, el 12, el 01, el 02, 03, 04 y 05 y 06 y 07. ¿Cuántos meses pasamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, pero acá está contando agosto, ¿no? Como se cuenta acá agosto, ¿se cuenta a partir de qué? Sería, como está agosto, agosto, sería acá. Sí, entonces acá es septiembre, ¿no? Ya no contaría eso. Ya, contamos acá a partir de agosto, agosto se contó esto, sería acá a partir de septiembre. Septiembre. Y pongo acá septiembre 2023. Ya. Entonces acá pongamos esa forma de cómo contar. Sí, acá, bueno, aunque sea lo mismo, o sea, es como agosto, agosto, son acá 11 meses, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces acá sabemos que son 11 meses, ¿no? Contando esto, decimos acá lo siguiente. Acaba lo que es un mes, bajo 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 8, 9, 10, 11. Son 2 años y cuánto. Y 11 meses, ¿no? Pongo acá lo que son 11 meses. 11 meses. Y acá sería el mes 11. Y después de eso, ¿qué hago acá? Lo que hago acá sería llevarlo esto a meses. Como son acá años, ¿qué digo acá? Hago la conversión. ¿Un año contiene cuánto? Contiene 12 meses, ¿no? 12 meses equivale a cuánto. 12 por 2, 24, ¿no? Esto acá es igual a cuánto. A 24 meses, ¿no? 24 meses. Ya, valo ahí. Valo acá, valo ahí. Y por último, acá que tendría, cuento los sumo estos meses con estos meses. Decimos acá cuánto va el tiempo. El tiempo acá sería lo siguiente. Pongo acá, el tiempo es 11 más 24, que son 25 meses. No, 11 más 24, que son igual a cuánto. 35. 35. 35 meses. Y bueno, este es el tiempo que pasó en 35 meses. ¿A qué es igual acá el costo por internet? Multiplicando el monto, ¿de cuánto es el monto? 50 multiplicado por los meses. ¿Cuántos meses? Por 35. Pues acá decimos lo siguiente, ¿no? Pongo acá el costo por el tema de qué. A ver, costo por el tema de internet, que es igual a el precio de acá es $50 el mes. Y acá pasó cuánto. Acá ha pasado hasta el momento lo que son 35 meses. Entonces acá, si ustedes por favor lo pueden calcular, ¿eso cuánto sale? $1,750. 1.750 dólares. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta lo que es el otro costo. ¿El costo por qué? El costo por limpieza. Y con eso se acaba todo, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Por qué acá no lo conté como lo contaba en el tema de mano de obra? Porque acá, o bueno, se contaría casi lo mismo, ¿no? Sabemos que fue de agosto a agosto, pasó acá 24 meses. ¿Qué seguía después? Septiembre. De septiembre hasta julio. Contamos lo siguiente. Este es el primer mes de internet, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y el 11 mes. Ahí van lo que son
24 más 11, 35 meses, ¿no? Auxi, una pregunta, ¿por qué se cuenta desde septiembre? Porque en el tema de internet, lo siguiente, cuando pagamos un servicio de internet, pagamos, ¿cómo pagamos cada servicio? Mes completo, ¿no? Entonces acá Claro. estamos contando el mes. Es muy diferente lo que hacemos en mano de obra. ¿Cómo contamos acá mano de obra? Decimos que acá, que el primer mes que voy a pagar de sueldo, el mes de junio, ¿cuándo me pagan? Me pagan el mes de... ¿Me pagan cuándo? En mayo, ¿no? ¿Ha habido recién un mes de qué? Ha habido un mes de trabajo. En el tema de internet, el tema de wifi es diferente. ¿Por qué? Porque este es un costo fijo que se paga primero, ¿para qué? Para adquirir lo que es el servicio. Podemos dar cuenta el tema del TV Cable. En el TV Cable, ¿qué es lo que hago? Primero pago el mes, después tengo lo que es todo el mes el servicio, ¿no? Puedo adquirirlo, ¿no? Entonces, lo que es Internet es igual que TV Cable, ¿no? Bueno, no me las ocupa esa lógica, ¿no? Internet y TV Cable, pago primero el mes y tengo todo ese mes acceso a lo que es ese servicio, ¿no? Ya sea Internet o ya sea TV Cable, ¿no? Por eso contamos acá, septiembre se cuenta un mes, octubre otro mes y julio cuento como un mes, porque comenzó el 1 de julio y ya pagué el mes de qué, el mes de julio. Así que tengo todo el servicio para ocupar en cuándo, para ocuparlo todo este mes redondo, ¿no? Cuando sea el primero de agosto, voy a pagar qué, voy a pagar el mes de agosto y tengo internet en todo el mes de agosto. Por eso le decía, todo lo que es servicio, publicidad, internet y demás, ya nos ocupa acá lo que es fórmula o algo. Acá lo que hago, aplicar la lógica, ¿no? Primero pago, después ocupo el servicio. Esa es la lógica que se ocupa acá, ¿no? Por eso lo conté Ah, acá, ya. que septiembre, un mes de golpe. Ya no conté X como el otro, ¿no? Gracias, Auxi. Ya. Sigamos entonces con lo último, ¿no? Es un poco chiposa, pero téngale en cuenta, ¿no? Siempre que sea algún costo fijo por servicio, siempre es así, ¿no? Buscarle la lógica, ¿no? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta limpieza. Entonces acá decimos lo siguiente. Lo que es acá la limpieza. Limpieza. Muy bien. Limpieza. En limpieza acá lo que vamos a hacer acá es comenzar. ¿Cuándo se comenzó? El 1 de marzo del 2023. ¿Se paga cuánto? $80 el mes. Entonces acá decimos la limpieza. Estamos pagando, bueno, estamos adquiriendo el 1 de marzo, el mes de marzo del 2023. Entonces acá digo lo que es de marzo del 2023 hasta marzo del 2024. Marzo a marzo, que sería acá cuánto, son acá los 12 meses, año redondo, ¿no? Entonces acá decimos que es igual a cuánto, es igual a un año, que es igual a 12 meses, ¿no? Pongo acá lo siguiente, del 24 de marzo del 23 al marzo del 24, acá ocurrió un año, 12 por 1 es igual a cuánto, son igual acá a 12 meses. Ahora, ¿qué sigue después? Ya tengo el mes de marzo pagado, me sigue el mes de qué, marzo, abril, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente, decimos acá de abril del 2024 hasta, estamos actualmente en julio, ¿no? Hasta julio del 2024, ¿cuántos meses pasó? ¿O cuántos meses estoy acá adquiriendo lo que es el servicio, ¿no? Entonces acá decimos, bueno, esto por acá y esto acá. Ahora sí, en los meses, ¿sería qué parte? Sería de abril, bueno, de acá, ¿no? Y coloquemos esto acá. Abril sería el 04. Entonces, sería acá lo que es abril, abril acaba lo que es un mes de servicio.
¿Cómo se llama? Sería de abril a junio, ¿no? Abril, 4, 5, 6, 7. Abril, primer mes, segundo mes, mayo, tercer mes, junio, cuarto mes, julio, ¿no? 4 meses. Y acá le pongo lo que es, ¿cuánto? Le pongo 4 meses, ¿no? O sea, acá pongamos lo que son. El tema de 4 meses. Entonces acá lo que hago es sumar el tiempo. Digo, 4 meses más 12 meses son ¿cuánto? Acá son 16 meses, ¿no? Entonces acá, esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo acá. Es decir, 12 más 4 es igual a 16. 12 más 4 es igual a 16 meses. Y tengo acá la cantidad de meses. Con esta cantidad de meses lo que hago acá es calcular de cuánto es el costo por limpieza. Entonces acá sabemos que cuánto se paga. Se paga $80 el mes. O sea, acá multiplico los 80 por los meses, ¿no? O sea, acá copio esto, eso, y lo reemplazo acá. Decimos el costo, ¿a qué es igual? El costo es igual a $80 el mes. ¿Y contiene cuánto? Contiene 16 meses de limpieza, ¿no? Si ustedes acá, por favor, lo pueden calcular de cuánto es el costo. 1280. Y por último, que digo acá, como sé que este es un costo por servicio, la limpieza es un servicio, ¿no? El seguro igual es un servicio, el internet igual es un servicio, ¿no? Lo que hago acá es poner el costo fijo por servicio, ¿no? Pongo acá lo que es el costo fijo por servicio. ¿Es igual a qué? Voy a sumar lo que tengo. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es el servicio de seguro. Sumo esto acá más lo que es el costo fijo por quién. Por internet, que es 1750. Esto pongo acá. Más el costo fijo por qué. Por lo que es el tema de limpieza, que es multiplico, sumo esto, ¿no? Entonces acá, si ustedes lo pueden esto, calcular de cuánto es el costo por servicio, la Diez suma de mil eso. doscientos treinta. Ya. Entonces acá ponemos que vale 10.230, 200. ¿no? Sí. Dólares. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Si tengo lo que es la mano de obra, ¿en qué? En boliviano. Tengo el tema acá del impuesto en boliviano y el precio y el costo está en boliviano. ¿Qué va a hacer acá? Debo convertir a qué, a boliviano, diciendo que $1 a qué equivale, equivale a 7 bolivianos. Y acá, si ustedes lo pueden esto calcular, ¿cuánto sale eso? 71.610. Pongo acá lo siguiente, esto con esto se va. Y pongo acá lo que es 71.600, 10 10. bolivianos. Y nada más, ahí dejamos los tres tipos de costos. Ya ustedes saben cómo hacer, ¿no? Boliviano. Van a sumar ustedes acá el costo por servicio, sumarlo por el costo por mano de obra, sumarlo por el costo por impuestos. Y ya la suma de todo sacan ustedes lo que es el costo total, ¿no? Y con eso acá pueden responder inciso A, cantidad de equilibrio, la fórmula. Inciso B, ¿cuál es la cantidad para tener una utilidad del 2,5%? Y inciso C, ¿cuál será la nueva, cuál será la utilidad si se vende 1.000 trajes por encima del punto? Lo que es el tema acá de inciso, siempre se ocupa la misma fórmula. Para ayudar a cantidad de equilibrio, ocupan esta fórmula acá y encuentran cantidad de qué, de equilibrio. Para el inciso B, que me pide la utilidad, el enunciado acá que me pide 1.000 trajes, ¿no? O sea que acá tengo la cantidad, calculo el margen de contribución y multiplico por quién, por la cantidad, está el inciso B, ¿no? Para el inciso C, ¿qué pide acá? ¿Cuál es la nueva cantidad? ¿Y qué dice acá en su enunciado? Se enunció dice acá al 2,5%. Hacen acá lo que es ustedes, 2,5. Y acá ponen lo que es 2,5.
Y esto acá seguramente les sale a ustedes 0,025, ¿no? Ahí. Y eso ustedes lo pasan la parte de acá y nada más. Entonces, ahí saca lo que es el examen. Y eso fue el examen del semestre pasado, ¿no? Del grupo Y. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas.